¿Cómo te llamas? Viviana. ¿Y tú? Mucho gusto. César Luis Martínez Bonilla, para servirle. Casi me das hasta la sed. No. Lo que pasa es que en el mundo de los negocios uno se acostumbra a dar el nombre completo, ¿no? Tú sabes, corporaciones, bancos, financiaciones, bueno, toda esta cantidad de cosas que son una mamera. ¿Y en qué trabajas? En bienes raíces. Es decir, compro casas viejas, las hago demoler, levanto edificios de 4 o 5 pisos, algunos los vendo, otros los rento. Pero entonces se debe ir muy bien. No me quejo. Claro. Vivianita, eres muy linda. Muchas gracias. Ah, que calle otorga. Rocky, ¿estás seguro de que era él? Claro, patrón, además está arriba con una hembrita en la barra. Vaya si lo campanea. Y tan pronto usted salía, me canta la zona, ¿ok? Pilas que no nos vaya a marear. Ok, patrón, fresco, no se preocupe, que ese man esta misma noche nos la paga. Bueno, y a propósito, ¿tú tienes hermanas tan bonitas como tú? No, yo soy hija única. Ah. Pues yo vivo con mi papi, que es cardiólogo, y con mi mami, que es ginecóloga. Ah, muy bien. ¿Y tú? Yo también vivo con mis papás y con mi hermano. ¿Sí? En el Ingenio, por aquí en el sur, cerca. Sí. Ah, pero vivimos súper cerca. Ah, sí, claro. ¿Dónde vives tú? Yo vivo en Pance. Ah. Ciudad Jardín. Qué rico Pance, me encanta Pance. Ve, ¿y tus papás qué hacen? ¿Cómo? ¿A qué se dedican tus papás? Es que con la música no te escucho bien, que No, que tus papás, ¿qué hacen? Ah, sí, mi mamá es administradora de empresas y es gerente comercial en una multinacional y mi papá es ingeniero electrónico con énfasis en telecomunicaciones, sí. Sí. Eso hacen mis papás. Me acuerdo. ¡Es que Callengo! Pues que Leo. No me digas Callengo en ante la pelada, que me calenté el parche, animal. Un amigo. Mucho gusto, Leo. Ah, Viviana, ¿cómo estás? Ve, pero ¿por qué te dicen Cañengo? No. Lo que pasa es que Cañengo es un amigo que tenemos en común, que una vez no fue capaz de vender un apartamento. ¿Y se encañengo? Se encañengo. Sí. No, yo me tengo que ir ya porque hace rato que dejé a mis amigos. Dije ¿no? que iba para el baño. Viviana, no se me va a ir sin una cosa. ¿Qué? No, se me asuste. Mi tarjeta. Si quiere me llama mañana, si estás desocupada yo voy a estar libre, no tengo citas, me llamas, hacemos algo, nos tomamos algo, nos damos una vuelta por el club, rico, ¿sí, no? Bueno, mucho gusto. Chao, Viviana. Chao. Cita tan rica. Mamacita. Yo con esa nena me caso, pues, y le tengo hijos y se los crío, pues. Mamacita, es derecho, que lindo, es que está muy bien. Ah, qué va, hombre, vos, negro bruto. ¿Cómo se te ocurre decirme Cañengo delante de la pelada? Ay, primo, pensá. Primo, yo pensé que ustedes ya se conocían desde hace rato. Ay, yo pensé que ustedes conocían desde hace rato. Parce,
Usted no conoce todas las nenas con las que yo ando. Bueno, pues, hermano, ya, calmate. No, ¿cuál calmate? ¿Sabe qué, negro? Mar se trajo el carro. ¡Ay, lo tengo, abuela! Venga, parce, vea, ya van a ser las... ¡Ay, parce, las 12! Vámonos en bombas, que estas peladas de pronto se nos caprean. Venga, yo me llevo este. ¡Ay, chicanero, ¿no? Cógalo, pues, cógalo, lo presto. Todo bien, vamos, vamos, vamos. Entonces, ¿qué, primita? Nosotros pensábamos que se había ido. Ajá. Ay, es que estaba en la barra que conocí un amigo, lo más de chévere. Uy, pero más de levante. Ay, no, tampoco. Mírala. Como siempre, creyéndose la más linda, la última empanada de la vitrina. Estúpida engreída. Ve, Vivianita, ¿y a quién conociste? No, después te cuento, amigo. Hija. Amigo. Con razón andar. Nos vamos en este. ¿Cómo así, par? Si usted no dijo que iba a traer un Mercedes 500. Parce, ¿cómo nos vamos a ir en esta góndola donde esas peladas en el oeste? Parce, ¿usted está loco? ¿Qué le pasa? No, hermano, no pude traer ese Mercedes. El patrón estaba todo cabrero con ese carro. ¿No es que es de un amigo de él? ¿Y qué tal si golpeamos ese carro, ah? ¿Te imaginas el lío tan grande que nos metemos? Parce, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada, hombre, negro. Deje de ser tan morrocó, parce. Ah. ¿Sabe qué? Parce, tocó irse en esta góndola, ya, No, pero venga, le digo una cosa, venga. Acuérdese que usted delante de las peladas es mi chofer, nada que Cañengo, César Luis Martínez Bonilla, ¿oyó? Todo bien, negro, todo bien. Parce, hágale, fue. De Cañengo, vos perfume que me mandaste eran chiviados. ¡Uy, patrón! Y a mí no me va a tumbar, ¿oíste? ¿Cómo así, patrón? No, hubo una confusión, cómelo. Te digo, vos me respondés. A mí no me enredes. Tranquilo, patrón, vea que yo el lunes se los llevo, yo mismo a la puerta de su casa, pues. Más te vale. No. Si no te mando a buscar y te las meto, ya ves por dónde. No, no hay necesidad de eso, patrón. Todo bien. La elegancia, todo bien. Despertá, negro, todo bien, parce, que son lagañas de pato, todo bien. ¿Servilleta? 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 Gracias. A la orden, a la orden. ¿Algo más? Una papita. Hola, Rafa. Rafa, vení, hombre. Vení acá, hombre. Me la montó, doña Margola. Yo no puedo hacerlo todo sola, carajo, hombre. Deje, callan. Ve, y la Mónica, ¿dónde es que está? ¿Que no te viene a ayudar, pues? Yo cojar, ¿dónde estás, amugrosa? Anda, tráeme las empanadas que están en el congelador. Ey, ey, y mija, ¿por qué no me fías una canequita que yo te la pago mañana? Dios, ¿de dónde me vas a pagar, Rafa? ¿Ah? ¿De dónde? ¿De dónde Ay, me vas amor, a pagar? Amor, fresca, que usted sabe, mamita, que yo mañana se la pago, mamito. Sí, Dios, una canequita. ¡Que no, hombre, que no! Cómete un cerro y déjame trabajar, que te voy a dar un sopapo. ¡Lárgate aquí, viejo borracho! ¡Ay! ¡Pero qué es esta guachafa tan horrible! ¡Ay! A ver, orden en la sala, por favor. Guachafita nada, no, mijito. Aquí las cosas son como son. A mí es la que me toca romperme el sentadero para mantener este poco de vagos. Ay, cálmese, suegrita. Mire que se me va a enfermar del corazón y además no va a alcanzar a conocer a los nietecitos que le voy a dar. ¡Ay! ¡Salamería! ¡Sí, no! A mí no me gusta la salamería. Quita de ahí. Suegrita. ¿Y Cañengo? Ve, tráeme pues las empanadas. ¿Y Cañengo? ¿Qué voy a saber yo dónde está ese? ¿No sabes vos que sos el compincho? ¿Vas a saber yo? Ese andar en la casa de todos los viernes. Ese hijo tuyo es un adúltero definitivamente, un fornicario. Hoy le voy a pedir la separación de los cuerpos. Me divorcio. Bueno, dígale a ese adúltero más bien que se aparece que me llame al celu.
que voy a estar despierta hasta tarde, amor. Perdón. Y me va a acabar con el negocio encima. Adiós. Ay. 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 Bye. ¿Dónde fue que lo nombre de Dios, mamá? No jodas. No tenés harta con tu sinvergüencería. Todos los días la misma cosa y llegas a las 7 de la mañana, no fregues. Mira, mamá, no te preocupes. A este cuerpito caleño no le va a pasar absolutamente nada. Sí, Toño, vi. Ma, no me demoro, voy a ir a una vuelta nomás. Ve, vení acá. Señora. Decirle al zurrón ese que esto no es una casa de citas para llegar pitando. Que respete. Bueno, señora. Chao, pa. Adiós. Vuelve temprano. Adiós, pues. Cañengo, cumplile a ese man que te vas a meter en un lío grande. Todo bien, papito, que eso ya lo tengo resuelto para el lunes, fresco, mijo. No te preocupes por lo que tiene que preocuparse, todo bien. Dame 50 para echarle gasolina a esto. ¿Cómo así? ¿Usted trajo eso vacío? Pero ¿qué querés, Cañengo? Ajá. Estos carros siempre salen del taller sin gasolina porque uno lo utiliza para lavar las piezas que va a desmontar. ¿Y entonces qué? Pana, usted sabe que yo apenas ando como con 60 mil pesos en el bolsillo y con esas peladas mínimo un par de cervezas nos tenemos que tomar, ¿sí o no? No, pues hagámosle que con la reserva que tengo yo creo que nos alcanza. Y además yo mañana cojo otro carro y ¡pum! Lo ordeño y reponemos lo que gastemos hoy. Ah, ¿viste? Viste que por las buenas se puede, cuando vos querés se puede, negro. Parce, el caso es que no nos vamos a quedar por allá varados. ¿Se acuerda ese día en el 18? Relájate, relájate, que la reserva de estos carros es buena. No, ¿saben qué? Vámonos de acá. Sí, esto está como harto. Bueno, ya se acabó todo. ¿Para dónde nos vamos? Sí. No sé, pero vámonos. ¿Para dónde? A San Antonio. Allí hay un parche bacanísimo. ¡Impensante! Hace parche para el resto. Vamos. No, yo sí no puedo ir. Yo me tengo que ir para mi casa. Pero ya. A ver, recordemos que ella es hija de papi, hija de mami, con las mejores calificaciones. O sea, yo no puedo perder el tiempo en San Antonio o mis amigos, el dedito parado. O sea, digo. No, mentiras, prima. Es recochado. Sí, bastante recochado. Vámonos. Vamos, pues, vamos. Magola, otra carequita. Ay, no, Chucho, qué pena con usted, pero yo ya me voy a acostar. Esto ya no viene nadie por aquí. Mija, désela, que es que el Luis H. nos va a cantar unos tangos ahorita y eso los pone a gastar. Ay, no. Si vos los atendés vos, porque yo estoy muy pues mamá. Claro, me voy a ir a acostar. Yo los atiendo. Ya. Pero cuidadito con irme a tumbar, porque ahí sí, mejor dicho. Ay, ¿usted por qué dice esas cosas, mija? Ay, ¿cómo me ocurre? Facilito. No, yo te conozco, viejo marrullero. Acá llega. Pero los atendés vos, ya te di, los atendés vos. Pero me ayudas a entrar esto primero. ¿Qué te pasa? Lloré por Cañengo que me ha venido todo. Te di todo lo mal que pude darte. Un hombre, un hogar y un corazón. Tu sol lo veía en cualquier parte. En mi vida solo verte para vos. Con lágrimas de sangre me pagaste. Recordar lo que pasó. Dios quiera que no tenga que reconectarte ni darte la limosna perdón. Si con lágrimas de sangre devolviste todo el bien que te ofrecí, poca cosa fue los ardores de mi fe, poca cosa fue el cariño que te di. ¿A quién puede importarte mi vergüenza si es que a vos no te importó? Pero un día hizo una copera inmensa con lágrimas de sangre como el dorador. ¿Sabe qué, negro? Le va a tocó timbrar. ¿A estas horas? Ay, esperemos que amanezca, ¿o qué? Uy, no, Cañengo, vos a mí se me pones en una siempre. No, jodas. Veo usted allá
lleno de perros. ¿Qué pasó? No, jodas, vámonos. Carlitos, entonces qué, mi hijo. Ay, ¿dónde me lo vengo a encontrar, no? Mi viejo, qué parcerito, ¿cómo vamos? Bien, ¿y vos? Los que faltaban. ¿Qué dice el negro del sabor? ¿Qué dice Swing Africano? ¡Ay, negro, ¿dónde anda? ¿Ah? ¿Con Cañengo? Ustedes que tenían un parche con una hembra, chicaneros. La trajimos remolcada. Ya. No, yo estoy aquí en San Antonio rezando. César Luis Martínez Bonilla. Hola, mi amor. Hola, mami. ¿Cómo te fue mi vida? Bien. Mi amor, ¿por qué llegaste tan tarde? Tu padre y yo estábamos muy preocupados. Tranquila, mami. Estaba con unos amigos escuchando música. Uh-huh. Y con mi prima Jessica. ¿Jessica? Sí. Preciosa. ¿Cómo te hago entender? Que Jessica es la sobrina de tu padre, pero a mí esa niña no me gusta. Es demasiado liberada y tú no deberías compartir tanto tiempo con ella. ¿Y sabes que últimamente la has sentido como rara conmigo? ¿Cómo así? Sí, no sé, como prevenida, como celosa. No sé. Mi amor, eso se llama envidia y nada más. Vení. ¿Ese que viene allá con el negro quién es? Cañengo, un amigo del barrio. ¿De qué barrio? Perdóname. Del Guabal, ¿por qué? ¿Vení? ¿Qué? ¿Del Guabal? Sí, ¿por qué? Porque ese man se está vacilando a mi prima en la discoteca. ¡Ay, no! ¡Ay, esto es qué, primo! ¡Qué alegro! ¡Ah! ¡Qué bien! Bien. Vengo trayendo unos amigos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. César Luis. Yes. Hey, Carlito, vení. Hola. Parce, ¿quién es esa nena tan linda que está allá atrás? Ay, pero disimulada, pues. ¿La chiquita? Sí, es un bebecito, ¿no? Cañengo, deja ese vicio de creerte de Rafael Novoa. Ah, vos crees que todas se derriten por vos, ¿no? Se envidia calidad. Ah, envidia. No, ya no te digo entonces. Ay, hombre, contá. No, me dijo que quién eras, que dónde estudiabas, que te había visto en la discoteca hace poquito. No le habrás dicho que vivimos en el Guabal. ¿Y por qué no? Si mi amigo sabe dónde vivo yo. Parce, usted y Leo son igualitos, cortados con la misma tijera, hombre, dañaparches, dejen ser así, parce, lo dirá uno. Deja de hacer esas bobadas que algún día te vas a estrellar. Si la pelada que se fija en vos no le gusta donde vivís, de malas. Hey, muchachos, pero vengan, que no lo Perdóname, pues te aburrirás tú porque yo no necesito hombres. Bueno, tomémonos uno porque la noche aún está virgen. Ay, será la única virgen aquí. Ay, a ver, no. Mijito, respete, mijitigo, que yo se lo acabo de conocer. Ah, mi amor. Eso es falta de confianza. Tengo que cuenta que me conoce de toda la vida. A propósito, yo se lo vi gallinaceándole a mi prima en la discoteca. ¿Cuándo? Digo, ¿no? ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Ustedes dos estaban en la barra. ¿Yo? El día atrás. Mentira. No, venga, una cosita, mamacita. Leo y yo sí estábamos en la discoteca y en la barra y nos estábamos tomando alguito. Pero con Viviana, ¿quién es Viviana? ¡Ay!
Cañenguito, no mienta, que yo no lo voy a echar al agua. Eso sí, allí no consigues pero nada, porque mi prima es más pica que mole a mí. Ay, hola, es que mi papi, y no, ¿y cómo estás? Uy, solo que es una postiza. Ve, ¿por qué tienes tanta bronca, Vivianita? Si ya es tan buena gente. ¿Buena gente? Se nota que no la conoce, mi amor. Muchachos, esto ya se acabó y al parecer va a llover y yo no me quiero mojar. Uy, como dijo mi papá una vez, yo los abandono. Listo, hágale, hágale. No. ¿Y quién nos lleva? Mi amor, tranquila, ¿qué pasó? Tenemos carro. Bueno, usted tiene que ir. Hey, brother. El carro está malo de amortiguadores y es mucha people. Ay, negrito, tranquilo, que no pasa nada, todo bien. Ante todo, la fe. La fe. La fe. Joven, los documentos del vehículo. Sí, un momento, mi señor agente. Rápido, rápido con los documentos del vehículo. Es que lo que pasa es que se me quedaron en el taller, mi señor agente. Ay, solo son fantasmas. No, venga, señor agente, todo bien, vea. Lo que pasa es que andamos con estas peladas y vea, realmente es por tiempo. Arreglemos ahí, señor agente. ¿Usted está queriendo sobornarnos? No lo malinterprete, le digo, es que es por tiempo, es que estás pelada y que llevan a la casa a la mamá, que pegas la mamá y me queda. No, señor, el vehículo será inmovilizado y ustedes serán conducidos para la estación. No, ¿cómo así? No, venga, mi señora gente, lo que pasa es que yo trabajo en Auto Pacífico y no, me tengo que madrugar. No, me va a llevar. Todo lo voy a llevar. ¡Pobre! ¡Yo me siento!